Listo, ya estamos en vivo. Eh, bueno, la gente está conectando. Se acaba de terminar el superclásico del fútbol peruano. Acabó el primer clásico de la, de la Liga 1. A ver, ha ganado la Alianza. Ha ganado Alianza, ha ganado sufriendo, ha ganado un poco ajustando con la roja de Zambrano en los últimos minutos. Una fuerte falta a Piero Quispe. era raro que Zambrano no haya tenido tarjetas y en la última lo, lo expulsaron a, a Carlos Zambrano. Somos dos en vivo. Ha ganado Alianza Lima 2 a 1. Como dice el título, Alianza se llevó el clásico en el monumental. 2 a 1 gana Alianza. Y bueno, segundo clásico que haga en Alianza en Lima de en manera consecutiva en el monumental. Algo pasa con la U, algo pasa con Copanucci. Copanucci eh, no sé si ha sido un resultado sacro técnico, la verdad, porque este resultado, perder un clásico, eh, ha dejado secuelas en los últimos años. no Le sacó a, a este, al técnico que llegó, por ejemplo, a, a Bengo Echea, lo sacó alguna vez, sacó a Álvaro Gutiérrez sacó a comiso, entonces vamos a ver si ahora con Companucci van a ver esta, esta misma línea, ¿no? Pero aún al, al, a la U le falta el partido de la, de la Copa Sudamericana. Ha sido un partido entretenido, de principio a fin, ha sido muy entretenido el partido, ha sido un clásico, los clásicos en los últimos años han tenido muchos goles y esta, este partido no ha sido la excepción. Eh, la figura del partido, saber quién fue la figura entre los mejores fue Pablo Sabaj, ¿no? El delantero colombiano que marcó la diferencia hoy día anotando el primer gol, él mismo generando el gol para el 1-0 contra, contra la U, después vino Gabriel Costa con ese golazo tras la recuperación de Bayón, y cerca al final, Urruti descuenta y puso emocionante el partido. Vamos a leer a la gente, a los 18 que estamos en vivo, que dice, Brian Mb, ya, ah, dice, ganó nuestra alianza, 5 y 20, me dijo, <laughs> estaba calculando, el partido tuvo bastante aguante, bastante aguante. Ganó papá, dice Gustavo Salazar, TikToker y 10 más. Bueno, el TikToker le dicen a, a Pablo Sabaj, que, que es un, un conocedor de TikTok. Dice: Qué triste saber que nuestro segundo delantero de la selección es Valera, ¿verdad? Valera jugó un mal partido, un malísimo partido de, de Alex Valera en el, en el Clásico. No aparece en estos partidos importantes, Alex Valera. Es donde más tiene que aparecer y hoy día no apareció. En la U jugó muy bien, este, bueno, por lo menos gran parte del partido Horacio Calcaterra, jugó bien. De ahí otros, otros jugadores a, a destacar, pocos o a pocos. No estuvo bien Ureña, ni tanto, ni Benedetto. Y eso fue en consecuencia de este resultado que la U no ganó, dos a U, perdió 2 a 1 la U. Y se le complica todo a, a Companucci, ¿no? Una semana complicada se le vino a la U. A ver, ese no es la intro de fútbol y más. No, esa es la intro de, de, de Stringyard. Te veo nervioso, Fideo. Dice, eso me lo dijo, es más, esto me lo puso antes de empezar el en vivo. A ver, señor, usted sí trabaja, arriba Alianza, dice Jorge Zulka. Creo que no funciona el DT, la gente está comentando. Yerri Peña, Carlos Yaitinche, saludo, fierrazo arriba de mi alianza. Galajo dice, la RCTM, dice. Yo lo veo jugando alianza con 10 la Libertadores, con Zambrano. Ah, la Zambrano es una bomba de tiempo en, este, en esta alianza Lima. Eso tiene que, tiene que mejorar, Carlos Zambrano. O sea, no, por, algo, por algo no ha quedado en Boca Juniors, por algo, no, no está, por algo está aquí en el fútbol peruano. O sea, tiene que cuidar esa, eso de, 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 de mantener a su equipo con 11. Tiene que cuidar eso, y en la selección también le puede costar muy caro. Feo, Azúcar una porquería, dice eh, Julio, Ángel Romero Peña. Es que la 1 no tiene delanteros, ¿no? Uno pensaba que el primer cambio iba a ser Emanuel Herrera y terminó siendo Alexander Zúcar, que es más, ingresa estando amonestado, porque lo amonestaron antes de ingresar y después entró Herrera por, porque Valera estuvo sentido, si no, Valera creo que terminaba a los 90. Dice, pero con Visto le metieron 4 y Bustos ya venía en la cuerda floja. No creo que por un 2-1 salga con De repente, si uno más anotaba Alianza, el 3-0, por ejemplo, le anularon un gol a Alianza a Costa, bien anulado el gol porque era falta. Eh, una goleada así, de repente, nos hacía pensar que con ya alistaba maletas a la Argentina y se iba. Además, con per perdió su primer clásico. De los tres clásicos que ha tenido, dos anteriores lo ganó, siendo técnico en el 2005 y el año pasado, y ahora lo pierden en el Monumental. Es que perder el Monumental es es tocar herida, es este, algo grave para el hincha de la U, porque estos partidos, como se dice, no, no se juegan sino si no se ganan. Y Alianza Lima otra vez, es más, al hincha de la U le, le, le debe haber dolido esa celebración al final de los jugadores de Alianza, dando la vuelta entre ellos, dando como juguemos a la ronda. Y así estaba hoy Alianza Lima, que festejó una, una victoria más. Creo que Alianza Lima ya está dentro de los primeros lugares de, de la Liga 1. Ojo que... Hay solo un club que puede conseguir nueve puntos, que es Deportivo Garcilaso, que descansa esta fecha. Bueno, son líderes Grau, Manucci, Cristal, Vallejo. Bueno, Alianza suma seis, suma seis a Lima. La, la, la primera jornada no se presentó, pero sí Alianza Lima. El primer tiempo fue muy eficaz, a diferencia de, de la U que llegó bastante. La U, la U llegó bastante al arco de de, de Sarabia, pero no fue eficaz a diferencia de Alianza Lima. Dice, Barcos ahora comerá banca todo el año, dice Andrés Alvarado. Bueno, eso, eso lo, la, no es una mala noticia para el hincha de Alianza porque eh, Barcos no es el indicado para ser delantero en la Copa Libertadores, sino tiene que ser un delantero como Sabá, más joven, que te dura los 90 minutos, eh, pero eso no quita la calidad de Barcos, ¿no? Pero es una buena noticia para Salas, que ya tiene dos delanteros, tanto para la Liga 1 como para la Copa Libertadores. Eh, ¿Qué dice acá? Sinciano le gana a la U, entonces Sinciano está bien, Sinciano está muy bien, ha ganado 3 a 1 a, a Huancayo, no le ganaba, creo que después de hace nueve años, y este Sinciano tiene mucha, muchas situaciones para posibilidades de pasar, tiene muchas posibilidades de pasar. Dice, Zambrano iba bien, pero se sabía que en cualquier momento se le soltaban los chicotes. Sí, a Zambrano creo que la primera situación que vi que no iba a aguantar tanto sin Amarillas o, o Rojas fue cuando, luego de que Cabanillas le haga dos guachas a, a Gabriel Costa, le metió una chiquita este, Zambrano a, a Cabanillas, ¿no? Entonces ya tú ves de qué manera es el temperamento de, de, de León Zambrano, ¿no? Que en estos partidos, a pesar de, de haber ganado el, el haber ganado el clásico, no sé si el hincha de Alianza le conforme el partido de Zambrano sobre el final. Sobre el final. Porque deja al equipo con uno menos, la U iba con, el, con todo el ataque. ¿Qué pasaba si la U empataba? ¿Quién iba a ser el máximo responsable? Iban a señalar más que todo a Carlos Zambrano por dejar con uno menos a, a Alianza. ¿Qué ineficiencia de la U en el ataque? Fue muy ineficiente. La U al inicio empezó bien, creo que el arranque que tuvo la U los primeros dos minutos fue bueno. Fue bueno el ataque con Ankajima, que al final no conecta a Rivera. Y luego un corre que Guzmán no cabecea bien. Eh, hizo que la U este, no sea tan eficiente en el ataque. Le, le costó mucho. Recién da, su eficacia llegó a los 76 minutos con el gol de, de Urruti, Dice: La U le facilitó el triunfo a Alianza, dice Manuel, mi papá. Eh, sí, la U le facilitó en el tema de dejarlo jugar y ser efectivo. Por ejemplo, el primer gol de Sabah fue virtud de Sabah. O sea, Cómo recoge el balón de la media cancha y se apoya con Peruzzi y Peruzzi le marca el pase y Sabah le ganó la, las espaldas a los defensas de la U. Y la picó ante Carvalho. Es más, ese, ese gol de la U, ese gol de Alianza, perdón, el 1-0, era un, una jugada que venía en ataque, en ataque, en ataque de, de Alianza Lima, de la U. Era el ataque de la U y recupera a Santiago García, se lo da a Sabaj y Sabaj de la media cancha. Se apoya con Peruzzi y Peruzzi le, le devuelve a Sabaj. Ha sido un buen partido tanto de Sabaj, que para mí ha sido la figura del partido. Yo sí estoy conforme con el Kaiser, sabía del riesgo y prefiero a Zambrano que a los otros. Bueno, ¿quién no estaba ahí. Bueno, los suplentes son este Jordi Vilches, Pablo Míguez, por ejemplo. Dice cómo ves a Cristal. No me gustó el partido con Melgar. Eh, no fue un partido muy bueno en Cristal, pero ganó al fin y al cabo. Y ahí con el transcurso de los minutos vamos también hablando de, de Cristal y lo que le toca el día martes. Fideo, si lo pierde con se va con Panucci. Yo creo que lo van a aguantar a, a con Lo van a aguantar hasta hasta las Copas Americanas. Lo van a aguantar hasta la Copas Americanas a, a con Noria, ¿por qué? ¿Por qué sacarlo? Pero bueno, ya son dos derrotas consecutivas en la, en la Liga 1, son dos derrotas consecutivas. Y dale, Sao dice Fideo Maut 19. A ver, Fidel Saja comenta: Zambrano es un imbé, dice. Aquí se le revientan cohetes porque el resto es peor. A ese Uraña me lo vendieron como el mejor del jugador al del extranjero, una lágrima. Es que uno tiene que destacar en estos partidos, en los clásicos, en los clásicos donde uno tiene que destacar y no aparecen. Y hoy ese punto se lo llevó Alianza Lima, un ¿no? buen partido de, de Costa a pesar de que ha tenido altos y bajos y la figura ha sido Zavac también. Bayón también tuvo mucha implicancia en el, en el segundo gol de, de Alianza, esa recuperación que, que se que da, esa triangulación que tuvo con la bandera y creo que con Peruzzi y el centro que, que Costa la recibe y le gana la espalda a Polo hizo que ese, ese gol sea un golazo, el, el 2-0 de, de Alianza Lima en ese entonces. Dice, pe, 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 haz algo que se va vale a la 27, dice Oscar Maretti. Ha sido una derrota, creo que a Palencia de la U ha sido dolorosa esta derrota. Es muy dolorosa perder otra vez de locales en un estadio que estaba repleto, lleno, bien por, por la U que, que en estos partidos eh, genera mucha. O sea. A la gente va al estadio, apoya al hincha, porque creo que la U en este partido se veía, veía un poco de triunfalismo en los hinchas de la U, veía un poco de triunfalismo en el hincha de la U, porque creo que a comparación del año pasado este plantel está más compacto, ¿no? Pero eh, Companucci no, aún no encuentra cómo. Quispe no puede ser suplente, Urruti no puede ser suplente, por ejemplo. Y la, encima los laterales también dejan muchas dudas en el equipo de Companucci. No está Corso, eh, ha estado Cabanillas, que empezó bien, pero después se, se cayó. Ha habido muchas situaciones en la U que tiene que mejorar de cara, de cara al futuro. Tiene que aún mucho de cara al futuro en la, en la Copa Sudamericana. Cinciano para mí llega mejor que la U en este, en este encuentro. Dice que por equipo esperaba más. Dice Andrea Alvarado de Alianza igual de Cristal una lágrima contra Melgar. Los resultados son engañosos. A veces uno dice, no, yo prefiero, no importa eh, ganar, este, jugar, jugar bien, importa ganar ese, sin importar el cómo y eso ha hecho la vez pasada Cristal pero a pesar de que enfrentó un que tampoco atacó mucho no pero Cristal sí también falló en varias situaciones pero esos triunfos que dices tú Andrea la verdad, que son engañosos pueden costar mucho en las Libertadores no ahí donde se ve la, la verdadera realidad con Panucci otra vez hizo cambios poco lógicos por ejemplo sacó estaba apuntando un poco demoró mucho en los cambios eso sí demoró mucho en los cambios con Panucci creo que debió reaccionar antes es más, antes del, del 2-0 de Alianza debió ya haber hecho los cambios y eso también le costó un poco a, al, equipo, al equipo crema. Dice Enmas, dice Daniel Mejía, si Alianza no gana un partido en Libertadores eh, en esto, con estos refuerzos, no gana nunca más en la Copa Libertadores. Bueno, la Libertadores, el sorteo es el 22 de marzo, fecha en que Alianza Lima va a conocer a sus rivales. Ya, y la Copa inicia el 5 de, de abril. Tiene tiempo el Chicho, el Chicho Salas para poder estar armar bien su, su equipo. De por sí, los fichajes acá, Zabaja y Costa, son protagonistas. No tendrán un buen partido los 90. Por ejemplo, Costa es un jugador muy intermitente. Lo mismo que pasó con, con un Colo Colo. en un jugador que, a pesar que anotaba muchos goles, generaba un amor y odio con los hinches Colo Colo. Pero ahora con la alianza tiene que, tiene que ser constante y regular. Tienen que ser, sobre todo, regulares. No jugadores de un partido, jugadores de dos, sino jugadores de toda una temporada. Y eso tiene que ser alianza Lima para que le vaya bien en la Copa. Dice, a mí me importa ganar, dice Cristian Osorio, pero con ese juego de Alianza me quedo preocupado. Le ganó a un, a una, a un universitario que también estaba, estaba un flojo en el, en el ataque. Si bien es cierto, el primer tiempo se jugó gran parte en el área de, de Alianza Lima y ya en el segundo tiempo se equipararon las cosas, pero sí debe preocupar un poco Alianza Lima. Pero saber qué puntos puede preocupar Alianza, o sea, a ver si la gente puede comentar qué cosa le puede preocupar eh, en nombres o en situaciones. Los hinchas de Alianza le puede preocupar para la Copa Libertadores, que bueno, es la obsesión de Alianza Lima. Sobre todo ganar, ganar ese partido es después de ya casi diez, más de 10 años. Murrugarra o oh, Ureña. Creo que Murrugarra ha tenido buenos partidos, ¿no? Pero creo que la razón por la que Ureña es titular es porque en primer lugar ha tenido correctos partidos en los, en los primeros encuentros con, con la U. Pero de repente Murrugarra pueda tomar, remontar esa, esa ventaja que tiene y ser titular, porque Murrugarra no está siendo titular con el equipo de Companucci. Gana Alianza y ya le dan la copa, dice Néstor Aquino. Aún falta mucho. Yo, yo hablaría de, de, de ya en situaciones cuando ya la fecha esté. Ya, a partir de la fecha 6, yo ya puedo decirte, ya podemos especular con el tema de, la, de quién pelea el título de cómo de cómo puede terminar los, los torneos internacionales de, de qué equipo puede ascender aún no nos podemos fiar de nada de momento se han jugado ya tres fechas bueno falta las dos primeras pero se han jugado tres fechas y de, de todas maneras aún falta ver falta ver pero en el voleibol perdió Alianza dice verdad hoy también jugó Alianza en en Villa El Salvador señor los clásicos se ganan porque no me va a decirle algo fuerte pero yo siempre he sido comenta tu marido ¿no? con la foto de, Hugo de Esponja Siempre he sido partidario de esa frase, ¿no? Los clásicos no se juegan, se ganan, ¿no? Y no importa el cómo. Eh, bueno, en mi caso soy un resultadista. Un resultadista porque importa más ganar porque el, el fútbol se gana sobre todo con goles, ¿no? Es, es más, es un concepto básico en el, en, el, en el fútbol y primordial en ello. Brian Meme dice, el lateral izquierdo no tengo nada de fe a Lagos. No tengo nada de fe a Lagos. Mira, hay una foto, una fotazo así, bueno, de... De Sabaj, de Sabaj que, ah, Zabaj, Zabaj, a ver, buena, somos 90 en vivo, llegaremos a los 100. La, la semana pasada llegamos a, a la cifra de 300, a la cifra de, de 300 eh, conectados, somos 90. Voy a compartir un rato la, las fotos, algunas imágenes de, del partido. Aquí estamos viendo a Sabaj a, a ver, ahí está, ahí está Sabaj Sabaj fue el primer gol, es el primer gol, hace la, la celebración popular del, del topollillo, la de Juan Román Riquelme. Y silencia el Estadio Monumental. Literalmente silenció el, el, el Monumental. Se sintió un poco extraño ese gol por parte del de, de, colombiano para los hinchas de, de la U y para los hinchas neutrales. Se sintió un silencio, ¿no? Fue un, un, un gol que, que llegó así de un ataque de la U y la contra lo aprovechó bien Alianza Lima. Esa contra fue excelente de, de, de como comandado por él mismo. Y que se acompaña con Peruzzi, que le da buen pase y la pica contra, contra José Carvalho ha sido una desatención de, del equipo Crema en ese gol. Dice Alianza, dice Fidel, Alianza tiene un equipazo. Para mí tiene buenos nombres Alianza-Lima. Tiene buenos nombres. Tiene muy buenos nombres Alianza-Lima. De los mejores de, de, del torneo local, ¿no? Creo que es el equipo que mejor se ha reforzado este año. Otra vez comenta, los refuerzos de Alianza marcaron la diferencia, señor. Ferrari está estafando los cremas. Uy, uy, uy. Fidel otra vez comenta, creo que desde el juego la U merecía más. Pero recuerden, el fútbol es nunca será de merecimientos el fútbol. La verdad el fútbol nunca será de merecimientos. Y bueno, pero abajo hacen agua y jugaba el Pirulino, dice paraguayo fácil le metían. Ah, verdad, no jugó este no jugó ¿cómo se llama? William Riveros, no fue suplente. Arrancó Guzmán, el alto, que uno de los más grandes de, de la U Guzmán y Di Benedetto. Y creo que no sé, la verdad cómo hubiera sido, de repente William Riveros en los clásicos se repotencia, pero pero bueno, sí generó muchas dudas allá en Tarapoto. Ahora Alianza no me dice nada con la billetera, se debe hacer algo más. Sí, se debe hacer algo más. En la Libertadores, él lo hemos visto con Nacional, que le ganó eh, 3, 3 a 0 a Alianza allá en Medellín, y vimos que Nacional jugó con un equipo netamente con algunos jóvenes, no pero igual le complicó mucho a Alianza Lima. Imagínate en la Libertadores. Yo espero a la Libertadores cómo le va a Alianza, cómo le ir a Melgar, si es que Cristal llega a fase de grupos, no lo sé. Pero quiero ver cómo llega a esas situaciones. Fideo, tus frases son como las del Chapulín Colorado, dice. <laughs> dice Fideo: dice, vende más humo en tu titular, pon sabaj, el nuevo pirata, se acerca el adiós de companuche. Es que estaba así, al toque nomás de cómo hacer el, 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 el titular, porque tenía que publicar también en, otra, en otras páginas y ya lo puse, puse de esa manera, siempre usando la, las palabras clave. Se notó la falta de jerarquía en la defensa y en toda la delantera de la U a comparación de Alianza, que con poco llegó fue eficaz, ¿sí? Con poco que llegó fue Alianza muy eficaz, de las pocas que tuvo. Me gustaría ver las estadísticas, porque Alianza llegó, llegó poco, llegó poco, pero, pero fue más efectivo que, que la U. A ver, aquí están la, las estadísticas del, del partido. A ver, no, no sale, Google no, no apoya en ello. Dice, ¿qué más? Dice, ¿quién jugó mejor esta fecha? Cristal o Alianza, creo que... Buena pregunta, buena pregunta de Daniel, buena pregunta, porque ambos no fueron triunfos que así así no convencieron del tanto. ¿Usted piensa que Reynoso tiene equipo para el Mundial como lo tuvo Aleca? Ahorita me preocupa qué equipo puede tener este Reynoso, la verdad. Me preocupa mucho qué equipo puede tener, por ejemplo, el mejor jugador este, de los mejores, Cueva, está sin equipo, Carrillo, aún creo que tiene que este, recuperarse de la lesión que tiene. El mejor que está ahorita actualmente creo que es la Paola. La Paola es el, el que mejor llegaría a los amistosos de marzo. Porque, bueno, es el goleador de Calari, tiene dos partidos consecutivos anotando, pero el resto no lo sé. El resto no lo sé. Galese aún está jugando partidos de, de práctica allá en Estados Unidos. La MLS empieza en marzo. O sea, no, no, favorece, no favorece el calendario a, a Perú y a, con los jugadores. Preocupa un poco. Y en buena hora el, el, las eliminatorias inician en septiembre. Zambrano pagó a Quispe la eterna promesa. Bueno, lo bajó en, en la última, fue era roja directa. ¿Por qué ese gran Kipe mejor de concha no es titular? Pues hay que preguntarle a, a Companucci, que, que no lo ha puesto, ¿no? Creo que en ningún partido lo ha puesto de titular, en ningún partido. Dice, Alianza es mejor, eso aprenda, lo dice. Zambrano es tan crack que se hizo expulsar en su debut por el partido ganado. Bueno, Zambrano que de todas maneras quiere ser noticia en algo, ¿no? Y ya bueno, es noticia siendo expulsado en la, en, la parte, en la parte final. Dice, ¿la U está arriba de todos en fútbol? No lo sea. No lo sé, no lo sé. No, 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 no sé si la U está tan arriba en, en fútbol. Pero en eficacia no, no está ahí. Igual Cristal, creo que Cristal también puede jugar bien, puede llegar, pero igual no, no concreta las jugadas que tiene. Ya, Fideo, háblame de otros equipos que no he visto los partidos. Ahorita vamos a hablar de, de los demás partidos. Decirle a chiqui nomás, por ejemplo, el árbitro del partido de, de Cristal contra Nacional es el Daronco, el, el brasileño, el famoso árbitro que no fue al bar en el partido de Perú, Uruguay del año pasado en el Montevideo, esa jugada que. El arquero Rochet la tiene en la, media, en, la, en la línea del arco. Ese árbitro es el árbitro del cristal nacional, el Daronco. Qué raro que nunca cambien a Polo, incluso jugando mal, prefieren ponerlo de lateral. Y un problema de la U es que no tiene lateral izquierdo. No creo que Cabanillas estaba sentido. Y aguantaron el cambio porque no, no tiene lateral izquierdo la U. Derecho sí tienen. No sé cómo está Santillán, por ejemplo. No sé cómo está Santillán. Pero le costó un poco en, lo, en los laterales a, a Cabanillas, que bueno, se aguantó y Polo que lo, lo puso de, de lateral. Sabaj jubiló al pirata, háblame desde Arquero de Kaiser. Sabaj hizo una, un buen partido, ¿eh? Creo que dejó en segundo plano a, a Barcos, que era el delantero titular. A ver qué más dice la gente. Somos 77 en vivo. Viste el golazo de Messi de tiro libre, sí, un golazo. El, el 4-2, creo que fue un golazo de, de Messi en ese partido de la de Ligue la O. Oh. A ver, ¿qué más? Bueno, quiero ver la... ¿Qué opina el Farsa? Dice que queda eliminado. Para mí, pasa el United, pasa el United. Nadie quiere hablar de los cuatro gatos. Háblame de qué fecha nuestra alianza ganará la Copa. Pero, ¿qué Copa, señor? ¿La, la Liga 1, la Libertadores? A ver, especifique. Jimbo, comenta la, la transmisión que está sin foto, ¿ah? está sin foto. Está sin foto. Bueno, la, la próxima fecha, ¿quién descansa? porque. Ah, mira, esta, esta, esta imagen lo vi en el, en el grupo de, de Telegram de tolenca a ver dónde está la imagen 2, me hizo recordar a, a cuando Chile hacía sus, sus presentaciones. Bienvenido a la casa del campeón, dice, así recibió, bueno, así recibe la, la U a, los, a la visita, ¿no? Bienvenido a la casa del más campeón. Ha sido ese, ese debate, ¿no? Del, del más campeón, de, por el título del 34, pero así recibió hoy día al este, universitario Alianza Lima. Ha sido. Un... esos son típicos de los clásicos, ¿no? Típicos clásicos es la única manera de demostrar tu superioridad, que, que eres local. Está bien, creo que es parte de, del fútbol. Y bueno, de esa manera recibió así. Dice. ¿Qué más dice acá? Julio Ángel. Fideo, no se olvide también de Perejedes. Ahora entendemos por qué Melgar lo votó como perro, dice Julio Ángel Romero. Oye, en verdad, qué mal partido de, de Peregues, ¿no? ¿eh? No se entendía mucho con el, con el medio campo que tenía Calcaterra, que para mí fue uno de los más claritos de la U en el primer tiempo y, y gran parte del partido, pero Pérez Guedes se, se, se achicó, o sea, creo que contra Alianza algo le sucede a Pérez Guedes, igual pasó en la, en la final del año pasado, o sea, tampoco destacó. Y preocupa, ¿no? Preocupa esa incorporación de Pérez Guedes, a pesar de haber metido un gol en, en la primera jornada, pero sí es preocupante lo, lo de Pérez Guedes. Creo que deben entrar, por ejemplo, Urruti no puede ser... Suplente en, esta, en este universitario. No sé por qué no lo puse titular, o si no estaba al 100%, o estaba este, recuperándose de una lesión, pero Urruti tiene que ser titular de todas maneras en este equipo de la U. O sea, demoró mucho con Panucci en hacer ese cambio de Urruti con, con Pérez Gede. Demoró mucho. A la U le falta definición, Johnny Sin, sí, a la U le falta definición de por sí. Por ejemplo, la U pudo haber este, empatado el primer tiempo en esa jugada que tuvo Calcaterra. Estuvo, bueno, solo, la verdad, estuvo realmente solo. Y mandó el balón a, a los costados de las redes, ¿no? Pero también creo que Sarabia, también otro punto para Sarabia, o bueno, en contra para Sarabia, es que deja mucho espacio en, en el palo, de su brazo y el palo, deja mucho espacio, mucho espacio Sarabia, y el primer gol de la U fue así, le dejó un espacio y con poco ángulo, Urruti metió el descuento. Poco ángulo, con poco ángulo igual casi Calcaterra en el primer tiempo la nota a Sarabia, que no definió bien Calcaterra en ese entonces. Dice, señor Fideo, qué milagro, usted haciendo stream, pero había avisado durante la semana a Brian Chavarría. Normalmente hacemos stream dos veces por semana. Eh, la próxima transmisión es el día, el día martes, después del partido de Cristal Nacional. Ahí prendemos otra vez. Qué buen refuerzo, el de 40 goles, Herrera, que hizo un gran partido. Pero la verdad, yo que si fuera hincha de la U, no me generaría muchas expectativas. Este, no, no le hizo mucha expectativa el, en, en la llegada de Herrera a la U no es el Herrera del 2018, eso creo que es, está de más decirlo porque Herrera pasó lesiones, Herrera ha sido suplente incluso en México, no llega en un gran momento y súmale la edad, la edad también, o sea, no vas a ser el mismo de siempre que hace cuatro años, que hace seis, entonces... El hincha de la U creo que no debía esperar tanto, Herrera, ¿no? Creo que, lamentablemente, para el hincha de la U creo que va a depender mucho de Valera y lo que haga el delantero Crem. Va a depender mucho de lo que haga Valera. De ahí está el, el suplente Zúcar, Alexander Zúcar, tiene que... Es más, ¿cómo se llama el, el delantero argentino que, que no llegó, que, que se fue y, y la está rompiendo ahorita en Argentina, que juega en Barraca Central? Me, se me fue el nombre. Lo que preocupa en la U es el LT no sabe replantear. Estas situaciones no no lo supo replantear con Companucci. demoró mucho en los cambios este con Johnny Sin. Singh está, debería estar preocupado el hincha crema por, por el técnico que tiene actualmente Ankašima controló bien muchas veces controló bien muchas veces a Reina pero dudaba al atacar era como un poco dubitativo, no como se le dice a Ankašima que sí es, es un, un jugador que tiene partidos correctos este, el ex ADT de Tarma, que que fue traído por, por Barreto pero sí, en Cajima se ha tenido esos partidos buenos. Hoy día fue la excepción. El clásico, gran parte de la U, no jugó bien. Dice el señor Fideo: Estoy tranquilo porque la U juega y profundiza. Seremos campeones. Ahora con ese equipo, Alianza Le Mete 9, Libertadores Fijo, desmiénteme. Es que Alianza tampoco es que haya jugado el gran partido. No jugó el gran partido Alianza Lima. De por sí ganó este clásico. Creo que es lo que más le importa al hincha de Alianza. Pero en la Libertadores, sí, sí, no tengo dudas que, que le puede costar un poco más. Y no solo Alianza, sino a los demás clubes peruanos. Le, le va a costar y feo, depende cómo le toquen los, los rivales. Ese 22 de marzo, que den la fase de grupos y si conozcamos a, a los rivales, va a ser bien bonito. Va a ser bien bonito hablar de qué le puede tocar a, lo, a los clubes peruanos en la Copa. Va a ser muy bonito. Si tuviera a coger, ¿a quién votaría Copa Noche, Ferrari y Opción 2? Creo que los hinchas quieren votar también, quieren muy fuera... Quieren afuera a Ferrari, sí me doy cuenta. Creo que la gestión de, de Ferrari no ha sido la mejor. Aparte, que da coment, comentarios desafortunados en algunas ocasiones. Y que esta, esta gestión no, no es la mejor, a pesar de que se jalte, ¿no? que tiene la mejor gestión en el, en el Perú, lo dijo en una entrevista. Creo que ya a veces genera un poco de antipatía el hincha de la U con, con Jan Ferrari. Yo creo que era para que liberen a la bestia, a Leir Rodríguez. A Ley Rodríguez, no lo, no lo sea. No lo sé, pero extrañaba, habrán extrañado mucho a, a Rey Rodríguez, al otro Rodríguez. Si, si, si esta esa bola de Libertadores, Rica volea que se va a comer. Bueno, la gente ya ve el futuro. ¿Te imaginas que a Ley Rodríguez, un beso Rivero, duelo de meta? Pues, ah. Es que creo que <laughs> a Leí Rodríguez ha comido esa fama de, de ser este, el, uno de los más bajos en el, en el plantel y, y razones no le falta, te puedo decir, les puedo decir, razones no le faltan. ¿Qué opina del baile que le hizo la U? En el primer tiempo, baile no sea, coleguita frontal, ¿eh? no sé si fue baile, porque uno cuando dice que fue un baile es porque el equipo está ganando y está ganando de manera amplia. Se fueron en el primer tiempo con un 1-0 la U, a pesar de haber tenido más ocasiones de gol, a pesar de, de generar más, ante una alianza que fue efectivo y bueno, eh, que se estaba defendiendo bien, pero bueno, no, no fue un baile, no tuvo aproximaciones este, la U, pero que no concretó. Y eso le costó muy caro para el segundo tiempo. Por eso digo, señor, bajo su análisis, Alianza se va a comer 4-5, señor. Llego otra vez a las justas y la U. O sea, un equipo extranjero es más dinámico, velocidad, responde, señor. El equipo extranjero es mucho más dinámico. Le toca un equipo brasileño, bueno, puede terminar fea la cosa. La verdad, le toca un equipo brasileño y, ay mamita, lo, lo que puede terminar eso, esos partidos, incluso con los ecuatorianos o colombianos, dependiendo mucho del rival también, Gerson, Raúl. Depende mucho del rival, este, sinceramente. Por eso hablemos cuando ya conozcamos a los rivales y ahí ya podemos analizar. Pero de por sí, con un equipo brasileño, cualquier equipo peruano la, la sufre, ¿no? La excepción del año pasado me que, que su supo aguantar ante Irte de Portaleire, pero eso pasa una a las 500. Señor Alianza ganó con oficio, ni se gastó en jugar con la U, ni con su nuevo Tarzán. Son rivales, dice, que no joroben. Eh. Ganó, ganó Alianza, buen, buen clásico Alianza que tiene una paternidad en los clásicos, ¿eh? aumenta la estadística Alianza Lima. Dígame la verdad, mi crema le gana a Manucci. Oye, Manucci le ganó 1-0 a, a Bois, un Bois que también le está pasando mal, pero Manucci no es un, te puedo decir, no es un gran equipo Manucci, a pesar de que cuenta con algunos nombres, por ejemplo, Lecaros, Raciel García, que, que volvió a la Liga 1. Eh, debería ser un partido que con Manucci para poder seguir acumulando vidas, si se puede decir así, para que siga en la U. Debería ganar ese partido la U ante, ante Manucci. Debería ganar. Debería ganarlo ante Manucci que viene con, con victoria. Pero no le metió, Pefido. Solo faltó eso. Si la U la metía, se iba con tres. Si la U la metía, se iba con tres. Bueno, hablamos de, de sus supuestos. Vale le dice: Este pero el Madrid cuando empató con Barcelona. Esta alianza no me dice nada más talento que fútbol. Es, Sí, es, es, este, no, no convence mucho el, el juego de, de Alianza-Lima. Creo que incluso los hinchas de Alianza son conscientes de, de, esa, de esa premisa, colega, colega frontal. Pero creo que ¿qué le importa jugar bien o mal si, si hoy día ganaron el Clásico? Después creo que eso lo van a, lo van a evaluar, pero sí, como es, es este, repetirlo siempre, ¿no? Creo que en la Libertadores va a costar mucho. Eh, Fidel Alianza ha jugado jugando Libertores 85 minutos ante River en Argentina y expulsan a Zambrano, miras al banco y tienes un defensa de las canteras y a Lee Rodríguez. ¿A quién metes como defensa? Al Chicho Salas. A, al Chicho Salas lo, 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 lo saco de retiro y, y lo meto a, ante, ante un River. Que, bueno, no, no es el River de hace años, ¿eh? creo que sin Gallardo ya no es el, el super River. Este señor, este, pero señor, cualquier rival la Libertadores es mejor que la U, si la U a las justas está en su americana, tomo nota. Bueno, el plantel de la, de la UMA me hace recordar mucho al, al de Cristal del 2018. Les digo porque el plantel de 2017 de Cristal, a pesar de clasificar a la, a la Copa Sudamericana, el año siguiente tuvo un equipo que pudo haber jugado la Copa Libertadores, me acuerdo. Pero a pesar de ello, Cristal fue eliminado el 2018 en esa Sudamericana contra Lanús. A pesar de tener, de tener un buen equipo, incluso tenía a Herrera en su prime, tenía a Gabriel Costa, estaba Calcaterra, estaba Casulo, estaba Lobatón, que ya estaba dejando lo, lo, los últimos. Los últimos trastes en, en su carrera y ese año, Cristal, eh, a pesar de tener un equipo para la Libertadores, fue eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana. En la Libertadores lo quiero ver, yo quiero ver a, a todos los clubes en la Libertadores. La primera que vamos a ver, bueno, la segunda, ya el segundo partido de Libertadores de un club peruano o la segunda serie, va a ser el Cristal Nacional y va a ser un partido, pero uff, Nacional viene de, de perder en la Liga Paraguaya, Cristal viene con triunfo. Cristal ya está viajando a Asunción ya está en camino a Asunción, llega en la noche a, a la capital de, de Paraguay para el partido del martes. Fijo, ¿crees que si la U no gana más partidos lo votan a Copa y el partido con Cinciano? Yo creo que el partido contra cinciano ¡Ojo! Y, y ojo, ese partido no es ida y de vuelta. Ese partido va a ser este... De, va a ser en cancha neutral. Ya se eligió que esa cancha, el local, mejor dicho, va a ser la U. Creo que juega en el Monumental y va a ser solo un partido esa Copa Sudamericana. Solo va a ser de un partido y de repente de lo que ocurre en ese encuentro con contra Cienciano, contra Cienciano, ya podamos ya sacar línea. Pero para mí sí llega ante, al partido de Cienciano, sí llega. Señor, Chicho jugó un esquema para Libertadores tirarse atrás y ganar con lo justo. Eso, este partido contra estos CNN, usa este partido para ensayarlo, dice Jimbo. Sí, el Chicho Salas como que está aprendiendo a ser técnico, ¿no? Está aprendiendo... A ver qué dice, qué? No era qué, dice que se nos qué? ¿Por qué dijiste que Cujo? No, yo dije que Cinciano lo mataba. O no sé si me habré equivocado en lo que dije, pero. No sé si habré dicho mal, pero sí, es partido solo. De un partido nomás. Es, este, es una llave de un partido. Al igual que el binacional Vallejo que se juega ahí en Trujillo. ¿Sí te equivocaste? Pensé que era. Ah, no, me habré equivocado. Me habré equivocado porque es un solo un partido. Es, es un partido único el de la, en la Copa Sudamericana antes, antes de entrar a la fase de grupos. Si mi mentor Vieja te escucha, le daría le un lapo, dice Renzo Quintanilla. ¿Por qué? A ver, señor Chicho jugó con un esquema, señor Alianza tiene muchos jugadores y buenos... Re, bueno, respeto que Chicho gane sus partidos, pero como DT no me dice nada, siempre hay que preocuparse, no basta con estudiar tres años en ese full, dice Gerson, Gerson Raúl. Es que sí deja un poco de, de dudas lo del Chicho Salas. Por eso decían incluso que no, iban a, no iba a aguantar hasta la Copa Libertadores, pero bueno, ya consiguió dos triunfos contra Boys y ahora contra el Clásico, un triunfo importante. Igual hay que ver todo lo que pueda seguir Alianza Lima, que en la siguiente jornada Alianza reciba a la Vallejo, a una Vallejo que está invicto, ahorita vamos a ver la, la, el calendario de la fecha siguiente, una Vallejo que está invicto, que no está mala, no está mala la Vallejo, la Vallejo sí está bien, a pesar de que es una Vallejo que empieza perdiendo los partidos, ¿sabes? empezó perdiendo con Alianza Atlético, Empezó perdiendo con Cantolao y en la última jornada también empezó perdiendo. No me acuerdo contra qué con equipo, creo que contra, contra Comercio empezó perdiendo. O lo empata o lo remonta. Ahí está la, la fecha: empieza con el Binacional Cristal, luego Alianza Atlético con Huancayo. Juega Alianza Sábado. Esa fecha se va a estrenar Las Luces este, en, el, en Matute. El sábado 25 a las 7 de la noche, el próximo sábado, se estrena Las Luces en Matute con el partido contra la Vallejo Alianza Vallejo, luego juega Garcilaso que va a jugar contra Grau, Garcilaso aún que la fecha anterior, esta fecha 5 que se ha jugado descansó y vuelve ante Atlético-Grau, luego la U, bueno juega con Manucci, pero antes juega Comercio-UTC, Melgar-Boys, buen partido, eh, aún no se sabe si la va en sí o no, para mí creo que ya se va, Muni, manucci u ese partido de las 7, juegan en el Mansiche, juegan en la, en la noche, ese partido va por gol Perú, ojo, ojo que los partidos de, de Manucci, los partidos de Boys, los partidos de la U, y los partidos, a ver de quién más. Son cuatro equipos que pasan en, en gol Perú. Manucci, la U, Boys y de Muni son pasados por gol Perú y el resto de equipos lo vemos por la señal de Liga 1 Max. Y cierra la jornada Cantolao contra contra Cusco Fútbol Club. Bueno, Alianza recibe en La Lavallejo, Cristal visita Binacional, van a jugar en Arequipa. Perdón, van a jugar no en Arequipa, van a jugar en, en Cusco. En Cusco van a jugar, se cambió de sede. Y la U visita a Trujillo. Van Va, esa va a ser la, la jornada de estos días. Para Bielsa importan las formas, dice. Forma en cómo lo, lo gana. Bueno, siempre, siempre había ese debate, ¿no? De, 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 de fútbol romántico, o el debate de Menotti contra, contra Bilardo, que Menotti era más apelaba al, al de cómo ganarlo, de, de cómo era un juego vistoso, y Bilardo no importaba el cómo, la verdad. Ese era así un debate eterno. Entre los románticos y no me acuerdo la, la, otra, la otra corriente que es en el fútbol. Fío, ¿crees que la Bayern y Companucci terminen el año? No, de ninguna manera, Daniel Mejía. Creo que. Es más, no sé si terminen la apertura. Esa sería la, la, la pregunta. Creo que ambos no, creo que terminen en la apertura. La Vallejo con Chemo, dice, me daba más miedo, siempre salía súper motivada. Claro, la Vallejo con. con ahora que tiene a Abreu porque el pasado ¿no? de, de Chemo de Solar con, con la U. Y enfrentar a Alianza como que lo, lo motiva al Chemo ahora que ya no está. Eh, vamos, cómo le, le va a este partido a Alianza, que es un Vallejo que tiene un plantel interesante. Ese Mena, el goleador de la, de la Vallejo, es muy bueno. También está Jairo Vélez. Creo que lo mejor que tiene Vallejo en este, en este plantel. Y vamos a ver, creo que estaría enfrentando un, a un buen rival. Dice: si ¿Sigues pensando que Abreu es el mejor de T? No, es más, nunca he dicho que Abreu sea el mejor de T, ¿eh? la verdad. Nunca he pensado en eso, sinceramente, Cristian Osorio pero si sí es un, un DT que recién se está formando, tipo Chicho Salas, que recién está sumando CB, recién está sumando experiencia, no lo veo aún para decirle mejor DT. Dice: Yo al Barcelona le pido jugar bien y ganar. Con Alianza yo me resigné, que gane nomás. Ah, bueno, esa idea es algo que ya lo, lo dejaste ahí. A ver qué más. Chicho tiene pocos partidos, no creo que sea suerte. Poco, pocos partidos perdidos, no creo que sea suerte. Sí, en la estadística le va le bien, le va bien este, al Chicho Salas. A ver, vamos a ver. Dice, yo soy crema, dice Gerson Raúl. Le tengo fe a Zambrano siempre en la selección, pero es medio loco, patea, hace falta, le pone en roja y quiere pelearse y después admite su culpa, Riquito Borderline, dice Gerson Raúl. Es hincha, hincha crema, hincha crema que haga ah, con razón, pero Zambrano es... siempre ha sido así, incluso con la, con la selección, expulsado contra, contra Brasil aquí en, en Lima. Ante, Almiró, ante Paraguay, mete un codazo que debió ser roja, no le expulsan. Zambrano siempre juega al límite. Eso creo que ya él mismo lo sabe y hoy día, al jugar al límite, bueno, lo, lo expulsaron en la, en la etapa final. Dice Emma, hoy Araceli la rompió en la previa. Creo que fueron la prueba con más vistas en vivo. Eh, bueno, hoy de por sí estuvo muy buena la, la previa. Estuvo muy buena la, la previa con Elvis Araceli, pero no, hubo una previa que tuvo más. Fue el de la, si no me equivoco, el de la noche crema. Con Aucas, esa previa sí tuvo más de 1.500, llegó esa previa razón que tenía. Creo que esa ha sido la previa en la historia de equipos chicos deportes con más vistas. Pero la de hoy día llegó a 700 y estuvo bien, estuvo bien hoy día la previa. Emma, ¿cómo crees que nos irá en Paraguay el martes? Estoy preocupado por los centros paraguayos y falta el gol. Eh, por lo menos en la defensa, Cristal está bien con Ignacio da Silva, el mejor del triunfo contra Melgar. Eh, Logra mejorado en los centros, se le nota un poco con mayor seguridad. Eh, Chávez también se complementa bien con, con Sosa, con Da Silva, que Da Silva es el líder de esa defensa. Me deja duda de lo que puede ser lateral izquierdo, porque Lutiger no es su posición ser lateral izquierdo, su posición es ser más central y Loyola aún está recuperándose de la lesión. Pero veo Cristal, por lo menos no perdiendo este partido contra Nacional. Un empate, un empate. Me el el este encuentro con un empate, este, Daniel Mejía. Y en la vuelta, ya lo que tenga que, que pasar. Dice, la princesa de la oportunidad que no me falten las previas. Hizo buena previa. Creo que rara vez hace previa. La última vez que hizo previa a Araceli fue en el partido del Boys Mooney del año pasado, ¿no? Donde recuerda al loquito con su bolita. Lo de Elvis contra Tapir creo que fue de la más vista. Sí, eso fue en la noche crema, en la noche crema Brian, Mebe, tal cual como dices. Soy de Alianza, dice Hendrick. Hendrick, buen nombre, ¿eh? pero la verdad que no jugamos nada un fiasco. Bueno, sí, es, es bueno que, que a tu equipo lo, se le exija, sí, hoy de Alianza, sí. Si le podemos le podemos poner un puntaje a Alianza Lima, en la victoria de, de hoy día. Seis puntos. Le puedo. Comparando las demás. Ah, ya, contra, con las demás. Ah, hoy día sí, sí, hoy día sí. Yo también lo... O sea, yo lo... No sé. No sé qué Me parece un poco raro. Pero aunque... No sé si

Bueno, está probando. y, y porque esta, esta mujer, está muy cerca del wifi. y no será sé cámara porque si usaba la, la webcam se iba, iba a terminar mal esta transmisión porque se la gente ponía. YouTube parece? O, o está en un...